El Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt está pensando en expandirse hacia sectores donde la población se ha ido asentando. Es el caso del sector Las Quemas, donde ya hay pasos avanzados en tal sentido, con una brigada que está dentro de los últimos trámites para pasar a ser compañía y así tal vez ser la compañía número 10. La información la entregó el superintendente de los bomberos locales, Rodrigo Álvarez. Sí, no tenemos todavía el número, pero venimos trabajando desde el 2019. Eh reconociendo que Puerto Montt -Mont está creciendo, Puerto Montt -Mont se está expandiendo, ¿cierto?, en, en varios sectores, eh, y uno de esos es el sector de las quemas, que llevan bastante tiempo trabajando en una brigada, ya casi 20 años, y que desde el 2019 en adelante fue reconocida ya por el directorio general, hemos estado trabajando en conjunto al municipio, y el día de ayer ya adquirimos un terreno de 5.000 metros cuadrados, el cual esperamos en, en los próximos días ya eh, empezar a trabajar, para poder tener una habitabilidad para la gente de las quemas. Rodrigo Álvarez dijo que es difícil llegar a ese sector para atender emergencias y en la actualidad el parque automotriz ha crecido de manera considerable, explicó el superintendente de los bomberos. En la brigada de las quemas han trabajado fuerte para lograr llegar a formar parte del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt, así lo explicó el director de esa unidad, Sergio Vargas, quien se mostró ansioso por pasar de brigada a compañía y considera que el hecho de que tengan un terreno es un gran paso para ellos. No, pronto, pronto, nosotros lo más pronto posible, ya dentro de la próxima semana, ya estamos organizándonos para, para ya empezar a, a levantar algo ahí en el terreno. No es que nos vayamos a quedar ahí, que conseguimos el terreno y lo vamos a dejar ahí para que después quede votado nuevamente, no, vamos, ya, ya estamos en, en el proyecto de, de construir algo. ¿Hay, ¿Hay ganas de hacer cosas en las que Sí, muchas ganas, muchas ganas, se está incorporando más gente. Ayer mismo me llamaron tres personas que, que se quieren incorporar a la brigada y ahí vamos avanzando, vamos juntando gente para, para el sector, para... Para las emergencias. Por otra parte, el superintendente de bomberos Rodrigo Álvarez anunció que el Cuerpo de Bomberos está trabajando en otros sectores de la ciudad para continuar avanzando en un despliegue territorial. En tal caso se está en coordinaciones con los vecinos del sector Puerta Sur, donde hay un comodato de un terreno otorgado por el municipio y la idea es tener material mayor ahí en ese sector. En un par de meses más ya tener funcionando también esa brigada con material mayor, ya tenemos habitabilidad, estamos haciendo las mejoras. Estamos haciendo un llamado también a nuestros mismos bomberos que viven en el sector, que trabajan en el sector, a ser parte de esta brigada para poder darle el vamos y no tener que esperar tanto tiempo en el proceso de una formación de una brigada normal. Son 5, 10, hasta 15 años, pueden demorar. Entonces, estamos tratando de apurar eso con bomberos que ya están formados y que puedan prestarnos el servicio en calidad de pasantía por un año, en primera instancia. Y si se sienten cómodos y a gusto, se podrían quedar ahí pasado el año. Dentro del plan expansivo del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt se tienen conversaciones con vecinos del sector Panitao y también La Vara, que son los lugares hacia donde la ciudad se sigue expandiendo, afirmó el superintendente de los bomberos Rodrigo Álvarez.